Hola guapas, bienvenidas nuevamente a este programa, aquí esperándolas por supuesto como siempre para compartir estos 30 minutos que están dedicados a la moda, a la tendencia, a la belleza, a todo lo que a nosotras nos interesa. Y hoy estamos llenas de novedades, así que vamos a comenzar lo antes posible para que estos 30 minutos sean súper interesantes para cada una de ustedes. Y se está asomando la primavera, ese calorcito que empieza ya a llegar y uno tiene ya ganas de mostrar y de ver las nuevas colecciones, por supuesto, para esta primavera-verano 2018-2019. Y por supuesto, en el Alto Noa Shopping es el primero que te muestra esta colección o la temporada 2019 de todas sus marcas, como por ejemplo Jazmín Chebar, Uma y Vitamina. Entonces vamos a comenzar a conocer cuáles son esos lookbooks para que empieces a elegir eso que se va a usar, por supuesto, en esta próxima temporada de mano del Alto Noa Shopping. My home is always where I am. My home is not my head. It's not where you are. It's who you are. Inspiration is always there. If you can get people happy, make them dance. You have a lot of possessions? I don't have that type of richness. My richness is life. Forever. Y otra semana que queremos seguir conectadas con vos durante toda la semana. Y por eso tenemos diferentes medios para, por supuesto, estar con vos presente. En el Facebook nos buscas como Guapas Programa de Televisión. Así podés compartir, ver de nuevamente, por supuesto, el programa, compartir un espacio y, por qué no, participar de los premios que tenemos para cada una de ustedes. También todo lo que tiene que ver con Instagram, esos pequeños tips de belleza que vos querés saber acerca de la nutrición o de la moda, me buscás como Laura Copa Torre allí en Instagram. Seguí cada una de esas historias y también te vas a llevar lindas sorpresas y, por supuesto, vas a ser amiga de esta comunidad de guapas. Y un nuevo consejo de belleza llega de la mano de Claudia Galindo, por supuesto que te va a contar todo aquello que a nosotras nos interesa acerca del cuidado de nuestras uñas mientras vamos viendo todo un tratamiento y un proceso para hacerla súper cuidadosa. Presta atención porque Claudia te va contando en cada uno de esos pasos un secretito para tener tus manos súper impecables, súper bien cuidadas y, por supuesto, para que te duren esas uñas bien impecables durante toda una semana. Escuchar cada uno de sus consejos. Hola guapas, ¿cómo están? Acá estamos para darles tips y secretos de belleza para embellecer nuestras manos. Vamos a comenzar con nuestra modelo que nos acompaña. Vamos a quitar todo el esmalte o residuo graso que tiene sobre la uña con quite esmalte. Este procedimiento, lo ideal es utilizar un buen quite esmalte para poder retirar con mayor facilidad el producto. Una vez retirado el quite esmalte, vamos a proceder a limar las uñas, ¿sí?, de acuerdo a la clienta, de acuerdo a lo que usa. Pueden ser cuadradas, ovaladas. Lo ideal, si vos tenés uñas finitas o que se escaman, es limar en un mismo sentido y utilizar una lima muy finita. Nada que sea abrasivo y utilizar uñas cortas. El tercer paso que vamos a realizar va a ser correr cutículas para lograr una forma almendrada. Muchas de las clientas suelen cortarse las cutículas, que es un excedente de piel
que está engrosada. Se recomienda no recortarlas para evitar que pueda haber una infección o lastimar. Ahora están viendo que nuestra manicurista está utilizando que es una lima. Como les contaba, lo que hace es retirar todas las células muertas que están en el contorno entre la uña y la piel. Una vez realizado este procedimiento, tengo que hidratar bien nuestra cutícula, ya que utilizamos productos abrasivos. Vamos a aplicar en todo el contorno de la cutícula para hidratar lo que removimos. Si la piel está muy seca, lo ideal es utilizar cremas que tengan glicerina, que tengan manteca de karité, cacao, hace que se penetre mejor en nuestra piel. Con masajes en nuestras cutículas voy a aplicar la cremita de manos. Este procedimiento lo tengo que hacer, como les decía, una vez a la semana y todos los días aplicarme cremas en las manos. Es un sistema de manicuría en seco, ya que no remojamos manos, no remojamos para ablandar lo que es cutícula. Ahora vamos a aplicar una crema exfoliante para remover las impurezas de la piel. La crema exfoliante también se utiliza una vez a la semana, ya que nos permite dejarnos la piel suave, más fina y con otra tonalidad. Esta crema exfoliante nos permite que podemos retirar con una toallita húmeda o con un papel tisú, ya que no es necesario remojar las manos. Ahora vamos a proceder a retirar el producto de la piel. Si no recurrimos a un especialista, sí o sí tenemos que realizar una vez a la semana la exfoliación e hidratación y correr cutículas para permitir que crezcan mucho más rápido nuestras uñas. Segundo bloque de Guapas y ahora vamos a conocer todo también lo que está relacionado al mundo del maquillaje a través de las manos de Cuco 10. Te va a contar el paso a paso de cada uno de estos, por supuesto. La sombra, la base, el delineado, todo lo que hace o complementa al mundo del maquillaje. Para que practiques, para que el día que tengas que salir a una fiesta o un evento o hacerlo diariamente, lo puedas hacer de manera más fácil y controlar, por supuesto, cada uno de esos toques sutiles que vas a dar. ¿Por qué? Porque la práctica siempre se dice que hace al maestro. Así que vamos a ver esta primera parte del make-up de la mano de Cuco 10. Hola, guapas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy Cuco y acá estoy para contarles todo lo que es en tendencia y looks en maquillaje otoño-invierno 2018. Bueno, acá nuestra modelo tiene la mitad de su carita maquillada ya para que ustedes vayan mirando lo que es la tendencia en colores. Voy a hablar sobre la piel, sobre los colores en sombras, los colores en labios y la delicadeza de lo que significa colocar una base para que la piel luzca lo más sutil y traslúcida posible. La base de maquillaje tiene que ser lo más liviana posible en esta temporada de las que les estoy contando, porque lo que vamos a resaltar son los ojos y la boca. La piel tiene que estar lo más natural posible. Hoy existen en el mercado bases que son inteligentes y que pigmentan el color de la piel, que corrigen y que perfeccionan tanto o igual que aquella base que solían usar, que era un poco más espesa y que parecía que teníamos
una capa muy gruesa y que no, ya dejaba de ser nuestra piel. Así que lo primero es elegir una muy buena base y que quede la piel lo más natural posible. Yo ya he trabajado los ojos y he colocado en los párpados una sombra clara en los tonos pasteles en todo el párpado, tanto el móvil como el fijo, ¿sí? De esta manera. En este momento estoy colocando una sombra color dulce de leche, muy clarito, para solamente resaltar lo que puse abajo, ¿sí? Voy a colocar una sombra marrón, un poco más subida de tono, y voy a solamente perfilar mis pestañas superiores e inferiores, dándole en este lugar la profundidad. Vamos a colocar un poquito más para que se pueda ver de esta manera. Trato de no salirme mucho en lo que son los perfiles de mis ojos. Ya el delineado en este maquillaje que les estoy mostrando no va. Se delinea solamente con una sombra. Me levantas los ojos y voy a colocar desde el lagrimal por abajo de mis pestañas el mismo producto que puse en las pestañas superiores, uniendo al final, simplemente, que no se vean trazos rígidos ni marcados. Vamos a colocar una máscara de pestaña. Esto es muy importante, que bájame un poquito la mirada, sí, ahí, que las pestañas se vean. Así que una muy buena máscara de pestaña que engrose, que las levante, que las deje lo más arqueada posible. No que me quede como una pestaña postiza, porque no es la idea, pero que me quede lo más sexy posible. Acuérdense que las pestañas se maquilla la primera, es importantísimo, y la última, hacia atrás y hacia abajo, de esta manera. Volvemos a repetir para que quede grabado, anoten, fíjenlo. La piel totalmente traslúcida, las sombras son tenues, bastante máscara de pestaña, las cejas bien delineadas, no estamos usando rubor en este caso, y vamos a usar y vamos a hablar de lo que se viene en labios. Osira te propone esta semana un lookete muy elegante. En esta ocasión, un avance de la nueva temporada con este vestido en crepe de seda, tricolor combinado en negro, en nude y en blanco, con unas mangas en 3/4, ideal para un cóctel a la noche, o bien lo puedes también llevar, por supuesto, para el trabajo. Depende de cada uno de los accesorios que coloques para que este vestido lo puedas usar en diferentes ocasiones. En esta ocasión tiene un accesorio que tiene que ver con un collar con piedras en color negro que lo hace justamente que pueda servir este vestido para un cóctel. Y completamos el lookete con un tapado soñado en donde tiene una estampa en todo lo que tiene que ver con su espalda bordada, lo que lo hace algo que sea totalmente diferente y destacable en lo que tiene que ver con un simple tapado negro. Ya sabes que Osira te espera en el portal Salta Shopping. Y por supuesto, los mejores anteojos son de Luz Ferrando, que lo podés encontrar en 1333, en el Alto Noa Shopping y en el portal Salta Shopping. En esta ocasión, una nueva línea de colección que tiene que ver con Valeria Más. Las bocas son la vedette de temporada, que ya viene ya hace bastantes años maquillándose los labios intensos. En este caso, en este invierno vamos a usar los negros, los grises, los ciruelas en todos los tonos y alguna que otras bocas totalmente claritas cuando vamos a ir al protagonismo de los ojos. Vamos a usar un producto que todas debemos tener en casa, una crema pasta negra, un labial negro, puede ser un delineador negro o una sombra negra, media compacta y no muy en polvo porque haríamos todo un enchastre en la cara. Yo voy a usar una sombra negra, mitad polvo, mitad crema,
la voy a descargar en la palma de mi mano y lo que voy a hacer es un perfilado en todo el delineado de mi boca. Yo les voy contando un poco, en este caso Trini tiene una linda boca, un lindo volumen de boca. Entonces yo no me voy a salir hacia afuera con mi perfilado, ¿sí? Voy a respetar donde termina y donde comienza su perfilado. Yo les aconsejo que en esta temporada que se vienen los negros, los grises, los colores tan oscuros, en las bocas finitas no se las recomiendo. Traten de usar un color dentro de los que vienen un poco más tenue, no tan intenso porque quedaría una boca muy finita. Preferiblemente destaquen sus ojos y sus bocas hagan lo más naturales posible. Ustedes ya están viendo cómo estoy trabajando con los negros, muy poco hacia adentro, más bien hacia toda la parte externa de mi labio. En este caso, Trini vino vestida con una remerita rosa, así que yo me incliné a colocar un borravino por encima del negro. Se puede usar intercalado, se puede colocar el borravino y después el negro en caso de que yo quiera intensificar más mi color negro. También se pueden usar las bocas completamente negras, completamente grises, ¿sí? En este caso yo elegí dejar un poco más claro hacia el centro de la boca y hacia afuera un poco más oscuro. De esta manera hace una boca mucho más sexy y se nota el trabajo. Quiero que ustedes lo miren, no sé si lo están... voy a terminar y voy a aclarar un poquito el centro del labio superior y del labio inferior. Bueno, con esto quedaría la primera parte de lo que podemos hablar de un maquillaje de tendencia 2018. Voy a traerles más propuestas, vamos a hacer varias propuestas de maquillaje para todo tipo de piel, todo tipo de color de pelo. En este caso Trini es rubia, tiene un color de piel muy claro, pero esto que yo acabo de hacer, quiero que para todas las mujeres, esto que acabo de hacer va, ya sea con un pelo oscuro o con una tez oscura. El color que elegí en labios, el color que elegí en sombras, la técnica que les acabo de mostrar, va para cualquier tipo de piel, porque las bases son inteligentes y pigmentan el color de la piel. El color de labio elegido perfectamente va en una morocha, en una rubia, en una pelirroja, en una piel asiática, va perfecto. Así que esto sería como el inicio y una base de lo que sería el maquillaje en tendencia y look 2018. Bueno, guapas, con esto me despido, cerramos este ciclo y seguramente nos vamos a ver próximamente con otro maquillaje. Vamos a traer más tips, más tendencias y más look 2018. Les quiero contar que, bueno, que me pueden contratar para hacer servicios de maquillaje, de novia, 15, sociales, desfiles, estoy dictando cursos, así que les dejo mis contactos para cuando quieran algún maquillaje y lucirse para ese momento o ese evento que tanto lo necesitan. Bueno, acá estoy. Y en el Alto Noa Shopping ya podés encontrar toda la nueva temporada de esta primavera-verano 2018-2019. Por eso vamos a compartir todo este lookbook que tiene que ver con la marca Vitamina, que ya sabes que tienen un descuento especial si tenés la exclusive card del Alto Noa Shopping. Así que pasá por informes, sacala y empezá a disfrutar ya de lo que comienza muy poquito la primavera con estas nuevas tendencias que te ofrece Vitamina en el Alto Noa Shopping.
siempre queremos tener un espacio dedicado, por supuesto, a todos los guapos que están del otro lado de la pantalla. Y por ello, Matías Bessi va a ser nuestro asesor de moda especialmente destinado a ello. Siempre nos va a contar cuál es el detalle, cuál es ese tip que tiene que tener cada uno de los caballeros para saber vestirse correctamente. Así que vamos a empezar a compartir estos micros especiales de Matías Bessi. Se pusieron de moda los pantalones skinny, o chupines como solemos conocerlos. Son pantalones extremadamente estrechos que no dejan lugar a ningún tipo de dudas. Este tipo de prendas benefician a personas con piernas muy delgadas y sin abdomen prominente. El efecto que producen es, al ser tan estrecho, generar más volumen en pantorrillas, cadera y abdomen. Y recordemos que es una prenda muy juvenil. Otro tipo de pantalón es el slim fit, que también está de moda. Este tipo de pantalón beneficia a muchos más cuerpos, ya que es un pantalón que acompaña la pierna sin ser tan estrecho como el chupín. Además, es un pantalón que puede ser para un ambiente más corporativo, ya que genera una estilización de la pierna. Y por último tenemos en tendencia el pantalón tobillero, que puede ser slim fit o chupín. Este tipo de pantalón beneficia a personas con piernas largas en relación a su torso. Lo que hace es generar una proporción entre piernas y torso, ya que genera un corte a la altura del tobillo. Tengamos en cuenta estos tips en el momento de que vayamos a comprar un pantalón nuevo. Llegamos al final de Guapas y como siempre te vamos a recordar nuestros medios para estar conectadas con vos durante toda la semana. En Facebook nos buscan como Guapas Programa de Televisión y vas a recibir un montón de consejos allí para verte, por supuesto, más linda. Y a través de Instagram, @LauraCopatorre, todo lo que tiene que ver con esos pequeños tips, la moda, por supuesto, presente, donde semana a semana vas a poder tener esos mejores consejos. Y si no, la próxima semana, por supuesto, aquí en la señal de Multivisión, donde estos 30 minutos reúnen lo mejor de la moda, de la belleza y la salud para vernos más guapas.